Bienvenidos a Buenos Días Southwestern. Hoy tenemos a Natalia, nuestra segunda base y única niña de nuestro equipo. ¿Cómo estás, Natalia? Muy bien, gracias. Natalia, ¿cuánto tiempo has jugado béisbol? Yo jugaba softball en Guadalajara, entonces cuando llegué aquí noté que no había equipo de softball y era la única opción que tenía, o sea, alrededor de 3 meses. ¿Es tu primera vez jugando en un equipo de hombres? No, yo jugaba en un equipo de hombres cuando tenía 6 años, hasta los 9. ¿Cómo te recibieron los hombres en el equipo? Muy bien, la verdad, me adapté a ellos. ¿Cómo reaccionan los otros equipos a verte? A lo que me he dado cuenta, sí se ven sorprendidos, pero durante el juego siempre respetuosos. Me recuerdo en un partido que la bola te pegó. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, era un partido donde el marcador iba cerrado y había casa llena en ese momento, entonces pensé en tomar el golpe, en dejar que me pegara, pero después me arrepentía. No. Gracias por compartir tus experiencias y suerte. Adiós. Gracias. Hello everyone, this is Tian Li reporting for Sunspots. Today in our physics lab, we performed an experiment using Earth's magnetic field to generate electricity. Hope you guys enjoy the videos. Now, alligator clips. That part has to sit on the ground, Carlo. Kevin, I think you're standing in the perfect spot to jump. And then you guys... So we looked at how the galvanometer on the current depended on the speed and the direction of the rope that was swinging. So when we spun the rope fast, the galvanometer's deflection was much greater. Who's that? Oh! So now, everybody's on east-west, right? Yeah. So now we need to move to north-south. We gotta shift the whole thing, including the galvanometer. And also when we changed the direction, such as from east to west to north to south, the galvanometer went from spinning, swaying a lot to no movement at all. And that was because when it was east and west, it was perpendicular to Earth's magnetic field lines, which caused a much greater flux and resulted in a much greater current. And when it was north to south, it was parallel to the field lines, which means it couldn't interact with any of the lines, which caused no current. Thanks for watching today's video. See you next time. Killing it like a blind man reading. I'm feeling it like, oh yeah.